Después de 3 días de que fueron notificados, los transportistas empiezan a hacer caso. Y es que este martes, después de los operativos hechos por la Secretaría de Vialidad y Transportes, se lograron aplicar multas solo a 5 camioneros que estaban cobrando la tarifa de 7 pesos. Sin embargo, estos operativos que dicen ser permanentes, la verdad es que no lo son tanto. Uno de ellos estaba localizado en Avenida Revolución entre 16 de septiembre y la calle Corona. En un paseo realizado por este medio, se pudo comprobar que dichos operativos ya no están en la zona, pues afirma la dependencia que el servicio cobrado a 6 pesos se ha regularizado. El lunes se aplicaron 387 multas a camioneros en la zona metropolitana de Guadalajara y 16 en el interior del estado. Además, la FEU afirma que no bajarán la guardia.